Durante la tarde del miércoles 30 de julio, el alcalde y una delegación de funcionarios de la unidad de deportes asistieron al Centro Cultural de la Ciudad de Victoria para formar parte de una ceremonia de entrega de implementación deportiva para la realización de distintos talleres dependientes de los programas recreativos del IND. El deporte recreativo busca incentivar a la población a utilizar su tiempo libre en actividades físicas que permitan generar hábitos para mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. La inversión total a nivel regional en este programa asciende a 80 millones de pesos. En el evento se entregaron implementos como balones de fútbol, balones de básquetbol, balón de mano, voleibol, petos, conos, colchonetas, bandas elásticas, entre otros. Además de Victoria y Berquenco, en la cita también fueron beneficiadas las comunas de Ercilla, Traillén y Curacautín. Yo quiero felicitar, digamos, a la comuna de Berquenco, que es una comuna deportiva. Me consta el trabajo que estamos haciendo allí. Hoy día nosotros hemos estado cerrando el círculo, estamos entregando la implementación para que las escuelas puedan funcionar bien. Y en ese sentido, el compromiso que tenemos y el que yo asumo en nombre de la presidenta y del gobierno que ella preside, el intendente a nivel regional y mi institución, es que podamos aumentar la cobertura de las personas que hacen deporte en la región. Nosotros tenemos aproximadamente de 111 personas que hacen deporte y eso significa, digamos, que es muy poco y por tanto necesitamos hacer deporte porque el deporte también contribuye a la mejor salud, evitar enfermedades como la diabetes, la hipertensión. Necesitamos también, ¿no es cierto?, que en deporte tengamos buenos triunfos y para eso necesitamos deportistas empoderados. Y también, ¿no es cierto?, que dominen, digamos, su deporte. Y eso seguramente se puede hacer con un trabajo sistemático, con buenos equipamientos, buena implementación y además, ¿no es cierto?, en vinculación, salud y educación, puesto que el deporte es complemento a vivir mejor. Así que en ese sentido, yo quiero felicitar a la comuna de Berquenco, a su alcalde, a su equipo deportivo que tiene, porque los conozco, lo que han hecho, y decir que esto que hemos entregado es una primera parte, porque luego vendrán, ¿no es cierto?, lo que significan los proyectos Fondeporte, también, ¿no es cierto?, aquellas cosas que faltan para implementar. Y vamos a jugarnos por eso, que ojalá Berquenco tenga también su cancha sintética, como la tienen otras comunas, una de las pocas que no la tiene. Y eso sí, demora su tiempo, porque hay que hacer el proyecto, tiene que ser priorizado y los recursos suficientes. Así que, ¿qué puedo decir? A ver, quién con salud, a sus autoridades, a los sus profesores, a los deportistas, y sigan por este camino porque creo que tienen un buen futuro y lo más importante de todo, que cada uno está trabajando para vivir mejor. Siempre es un agrado llevar noticias buenas a la comuna. Hoy nos ha correspondido asistir a esta ceremonia de entrega e implementación de parte del IND para nuestros programas. Nosotros somos beneficiarios de cuatro programas y que contempla la realización de cinco talleres. Lo que se están realizando en la escuela de Los Quiques, en nuestro liceo y también en nuestra escuela F322. Así que es agradable venir y recibir esta implementación deportiva, lo que va a complementar el trabajo que realizan nuestros talleres hoy día. Así que con el resultado que hemos tenido y con el buen desempeño de nuestros profesores, nos hace meritorio de esta entrega de recursos, de los programas y también la implementación deportiva. Así que bien recibidas van a ser y esperamos que los niños también disfruten de esta implementación nueva que les va a complementar su actividad física. Hoy día muy contento con este gran aporte que nos está haciendo el Instituto Nacional del Deporte. Estamos con el Seremi aquí, con don Renato Bauri, nuestro vecino, ex alcalde Lautaro, que sabe bien las necesidades de los municipios y sabe bien lo que significa el deporte para la salud, para la educación. Así que hoy día hemos recibido una cantidad importante de implementación deportiva junto con Traiguén, Curacautín, Ercilla, Lautaro, o sea, perdón, Victoria. Y creo que nos va a venir muy bien a toda la actividad que estamos haciendo en Perquén. Así que satisfecho y contento por este importante acto. Para nosotros, un aporte que significa una gran economía en nuestro presupuesto municipal.